famora, la que mora en Almería. Dice que tiene deseos de una cristiana cautiva. Los moros, como la oyeron, de repente se partían. Ellos se iban por a Francia, de ellos para Almería. Se encuentran al conde Flores, que a la condesa traía libro de oro en las manos, las oraciones leía. Pidiendo al Dios del cielo que le diera hijo e hija para heredarle sus bienes, que herederos no tenía. Y a matar al conde Flores y a la condesa traía, se la llevan de presente a la reina de Almería.